Hola mis queridos fans de Mordox 502. En esta ocasión les traigo un mod de gráficas para tu GTA San Diarreas de los chinos XD. Esta vaina es para PC de cartón, o de la era prehistórica XD, tanto así para los que tienen PC de la NASA XD. Es fácil de instalar y son pocos archivos. Comencemos a instalar este majestuoso mod de gráficos. El primer paso es descargar el mod de gráficos, que en la descripción de este video está el link para descargarlo por MediaSpy. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ya una vez descargado lo descomprimimos con el WinRAR, o con el 7zip. Yo les recomiendo que lo hagan con 7zip, y si no lo tienen instálenlo porque a veces el WinRAR no descomprime bien, en cambio el 7zip sí. Entonces descomprimido abrimos la carpeta, y nos encontraremos con estos archivos. Tenemos un blog de notas que no sé para qué nos va a servir, XD no, ahí viene algunas instrucciones y cómo instalarlo. Como dice ahí, tienen que hacer una copia de seguridad de los siguientes archivos. Timezip.dat. Timekeycp.dat. Que se ubican en la carpeta data del GTA. Lo hacen porque después no quiero saber que dañaron su GTA por hacer tal desmadre de no hacerle una copia de seguridad. Ojo, que las gráficas tienen que ser activadas en el juego con la tecla Shift más F12. Empecemos a instalar las nuevas gráficas. Abrimos la carpeta que dice copiar a la raíz del GTA, y copiamos todos los archivos que vemos ahí, a la carpeta del juego. El de la carpeta data vamos a pegar los dos archivos que mencionamos antes. El de TimeZip, al que le tienen que hacer una copia de seguridad antes. Pegamos todo a la carpeta del GTA San Andreas. Me tira eso porque ya tengo todo pegado al juego, a ustedes no les aparecerá eso. Excepto al de los TimeZip del Data porque esos ya los trae el juego, y lo que estamos haciendo es reemplazarlos por otros nuevos. Le dan copiar y reemplazar a todo. Listo, ya han instalado las nuevas gráficas del GTA. Ahora unas demostraciones. Ñam ñam ñam, jun, qué ricas salchichas. Serían $5, señor. Bueno amigos, esto ha sido todo de este video. En mi opinión estas gráficas dan apariencia de GTA 4 versión pobre XD, pero a ustedes les va a fascinar. Me despido y gracias por ver el video. Suscríbanse a los que no lo están aún. Hasta pronto y cuídense.